lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo por la noche. De todo lo que dijo, lo único cierto es que ella fue enviada, ella y Shimamokuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado a mi entorno, excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie. Cuando digo son manotazos de ahogado desde la Diroes, esta señora y el señor Shimamokuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Yo los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas. De vicepresidenta y de ministra nunca les he tomado en cuenta para ningún espacio laboral. Y como presidenta, menos. ¿Y usted le advertía? Y cuando digo manotazos de aguado desde la Diroes, luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, vimos la asonada golpista con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico y desde el lado ilegal. Y como no pudieron doblegarnos, porque acá vamos a resistir en respeto a la democracia y en respeto al Estado de Derecho y en respeto a la institucionalidad, ahora que están pretendiendo, como manotazos de ahogado, quererme involucrar en actos que sí lo cometieron ellos y por eso están investigados con las 57 carpetas fiscales de corrupción. Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra, ahora menos como presidenta. Vamos a gobernar, voy a gobernar con nuestros ministros, con las manos limpias, como dije aquella noche en el debate técnico, en mitad de la campaña. Hablando de ministros, presidenta. Según el testimonio de la señora Maritza Sánchez, usted cuando todavía era presidente del Club Apurímac, recibió dinero para pagar la liquidación de un trabajador del Club Apurímac. Es decir, se le cubrió gastos personales el empresario Henry Shimamokuro. ¿Fue así, presidenta? Como digo, lo que la señora Sánchez dijo esa noche, ella tendrá que probarlo. A mí no me consta que el señor Shimamokuro haya dado un solo sol, ni para el Club Departamental Apurímac, ni para absolutamente nada. ¿Va a tomar acciones legales contra ella, presidenta? Mire, yo creo de que las personas que se sientan afectadas por las falacias y las mentiras de la persona, como es el Club Departamental Apurímac, yo no tengo tiempo para dedicarme en temas menudos. Mi tarea es para mirar al país en el tamaño de la mesa. ¿Habrá cambios de ministros? ¿Habrá cambios de ministros, presidenta? ¿Se habla de cambios incluso de Alberto Otárola de la presidenta? Se habla y se habla. Calma, muchachos, calma. ¿Se mantiene todo entonces? ¿Se va a hacer una reestructuración, una reforma en la policía, presidenta? Mire, ahí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme y orden, porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder para intereses personales o subalternos. ¿Configuraría un delito el hecho de que no haya sido declarado, si es que financió su campaña Henry Shimamokuro, el hecho de que no haya sido declarado eso como gastos de campaña? ¿Qué responde a ello? Bueno, si él dice que ha dado dinero a la campaña, que a mí no me consta, quien tendría que haber declarado es él, junto con el partido político. Pero nosotros los candidatos... Yo no me reuní con el señor Shimamokuro, que si la foto que aparece se me acercó como tantas personas que se tomaron foto conmigo. Sí, claro, y de ahí lo corrieron más de una vez al señor Shimamokuro.